Entonces, vamos a ir con la Asociación Mundial de Boxeo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy invitamos a nuestra compañera Stephanie Correa, que es delegada federal de Programas del Bienestar, porque el Gobierno de México ha ampliado el programa de apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras en la Ciudad de México. Entonces, ellos van a llevar este programa, nosotros los vamos a apoyar y en esta ocasión invitamos a Stephanie para que se sepa cuál es el objetivo de este programa, a quiénes va a atender y pues nos da mucho gusto que se amplíe el programa aquí para la Ciudad de México. Entonces, vamos a darle la palabra a Stephanie y después con gusto contestamos sus preguntas. Muy bien, bueno, les comento que el programa de apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, tiene el objetivo de promover el bienestar de los niños y de las niñas, así como el acceso al derecho a la educación y a la alimentación. ¿A quién está dirigido? Pues está dirigido a las madres, padres solos o tutores, que trabajan, buscan empleo o estudian, para que puedan tener los medios y facilidades para la atención y el cuidado de los niños. Esto con la intención de que pues los padres o las madres puedan seguir en el mercado laboral o también continuar con sus estudios y esto pues también generar un bienestar económico para estas familias. La meta para la Ciudad de México son 50,000 niños y niñas. Este programa tiene un apoyo bimestral de 1,600 pesos, donde vamos a estar buscando a estos niños y niñas en las 16 alcaldías y vamos a atacar 748 zonas de alto grado de marginación, porque esta es la intención del programa, ayudar a quienes más lo necesitan. Nuestro operativo va a iniciar el día de hoy, va a ser durante el 15 al 23 de noviembre, vamos a realizar visitas domiciliarias, aquí vamos a trabajar en conjunto los servidores de la Nación con los compañeros de Participación Ciudadana, ellos conocen pues muy bien el territorio y a su vez vamos a estar tocando casa por casa en estas 748 zonas. Después del proceso de validación que se lleva a cabo en Bienestar, vamos a realizar la entrega de estos apoyos del 10 al 15 de diciembre. Estos apoyos son de manera directa y va a ser una dinámica similar a la que se realizó con los adultos mayores. ¿Cuáles son los requisitos y la documentación que vamos a solicitar en estas visitas? Pues es la identificación oficial de la madre, el padre o el tutor, un comprobante de domicilio, el CURP de la madre, padre o tutor, también de los niños que vayan a registrarse, pueden ser hasta tres por cada domicilio. Se requiere también el acta de nacimiento de la madre, padre o tutor y de los niños también. Aquí, pues también es importante decir que deben de estar o trabajando o en búsqueda del trabajo o a su vez también estudiando. No deben de tener la prestación social de la estancia infantil. Esto pues va a ser a través de una carta de afiliación que se saca a través del IMSS o el ISSSTE para nosotros saber que no tienen esta prestación. Pueden estar afiliados al IMSS o al ISSSTE, claro, pero algunos de ellos pues no tienen la prestación de las estancias. Entonces, esas personas son a las que nosotros estamos buscando. Entonces, iniciamos el día de hoy a 50,000 personas en 748 zonas de alta marginación aquí en la Ciudad de México. Sería todo de mi parte, doctora. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es parte del sistema de cuidados que ofrece el Gobierno de México y que se conjunta con lo que ofrece el Gobierno de la Ciudad, que son las becas Leona Vicario a cargo del DIF y la manera de acceder pues es directamente en territorio. Van a estar trabajando conjuntamente los servidores de la Nación con nuestros compañeros de Participación Ciudadana, tocando casa por casa en las zonas de mayor marginación de la Ciudad de México. Y son 50,000 apoyos, como bien estableció Stephanie, así que pues agradecemos mucho al presidente de la República por este programa que se realiza
en las 32 entidades del país y en particular ahora el fortalecimiento en la Ciudad de México. Y están conmigo pues Carlos Ulloa, secretario de Bienestar, y Estela, la directora del DIF. Y ahora sí contestamos sus preguntas. Sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández de Diario Basta. Muy buenos días a todos. Bueno, preguntarle primero, ¿cómo van los avances precisamente ahorita de atención a las personas de la explosión de la colonia Pencil? ¿Cómo va? ¿Qué atenciones les han dado? ¿Cómo van el número de heridos? Y lo más importante, bueno, ya de la segunda pregunta de corrido. Hoy varios legisladores están exigiendo cuentas al alcalde de la Miguel Hidalgo, pero también al de Benito Juárez, por esta situación que ha habido de las explosiones, en donde ellos denotan que ha habido descuidos en lo que es en materia de protección civil. El gobierno capitalino, ¿qué es lo que va a hacer precisamente para evitar que se repitan este tipo de situaciones? No han sido explosiones pequeñas, han sido explosiones muy grandes, en donde pues prácticamente pues han sido familias las que han perdido algún ser querido, o en este caso también han pues perdido su patrimonio. ¿Ahí cómo se les va a apoyar? ¿Cómo va a entrar el gobierno capitalino? Ya sea lo que la revisión de instalaciones, lo que es tanques, ya usted ya lo había mencionado ayer, pero ¿cómo se va a hacer? Estamos hablando de algo muy, muy complejo, como lo que es cambiar todo lo que es tanques de gas en toda la Ciudad de México. Sería la pregunta. Sí. Bueno, sobre el primer punto, hay 5 personas hospitalizadas, son 5 todavía, o 4. 4 personas hospitalizadas, 2 en el Rubén Leñero y 2 en el ISSSTE de Tacuba. Las 2 personas en el Rubén Leñero son las que están más delicadas. En el caso del ISSSTE de Tacuba, son daños menores, probablemente el día de hoy se den de alta. Son 2 personas del estado de Hidalgo que estaban de visita en la vecindad, y se le está dando todo el apoyo tanto a las 2 familias del Rubén Leñero como a las 2 familias del ISSSTE. Se le está dando alimentación y apoyo para que y la información que requieran de sus familiares. En el caso de la persona lamentablemente fallecida, también se le va a dar apoyo a la familia, se le dieron todos los apoyos de gastos funerarios y vamos a estar en contacto para las necesidades. Son 28 familias censadas, ¿es así? 22 familias censadas que perdieron su vivienda completamente o que están a un lado de donde se perdieron. Todas son de la misma vecindad, más una persona que vive aledaña a la vecindad y que se tuvo que entrar a través de esa casa para poder sacar el cuerpo de la persona que lamentablemente falleció. A ellos se les dio un apoyo de renta mensual de 3,000 pesos a todos. Algunos siguen en albergues. Ahora le doy la palabra a Carlos para que les pueda dar más información. Pero se les dio a todos apoyo. La mayoría está con familiares o con vecinos quedándose en su casa. Este apoyo se les va a dar permanente hasta que no se reconstruyan sus viviendas. Hoy tienen reunión en el INVI para darles el plan de reconstrucción de las viviendas. Entonces, este es el apoyo que se le está dando. Eso por un lado. Por otro lado, ahora que entró el programa Gas Bienestar a Iztapalapa, Azcapotzalco, uno de los temas que más se ha percibido o que se ha revisado por parte de Pemex, pues es el estado de los tanques de gas, que están pues en muy mal estado. Inclusive se pensaba que se iban a sustituir alrededor del 20% y se están sustituyendo casi el 50%, como lo mencionó la persona de Pemex que estuvo aquí con nosotros cuando se anunció la entrada de Gas Bienestar en Azcapotzalco. En el caso de Gas Bienestar, pues están sustituyendo los tanques o rehabilitando todos los tanques de gas para pues mejorar las condiciones. Y el día de ayer, y aproveché el día de hoy que estuve en el gabinete presidencial, para hablar con el director de Profeco y la coordinadora de Protección Civil a nivel nacional, y nos vamos a poner en contacto también con la Secretaría de Energía para iniciar nuevamente la revisión
de los tanques o de la distribución de tanques de gas y de pipas, que se hizo durante una época, se suspendió y ahora nuevamente lo vamos a rehabilitar para ver el estado de los tanques. Uh-huh. Ese es, digamos, el programa que se tiene. En el caso de los alcaldes, ¿cuál ha sido la, en este caso, el informe o la información que les han dado a ustedes? Bueno, estamos hablando precisamente que es algo que compete a sus responsabilidades, que es el vigilar que estén, bueno, haya buenas instalaciones, todo lo que es lo inherente a la protección civil. Ahí, ¿cuál sería su responsabilidad? Bueno, el alcalde Tabe fue sumamente criticado, estamos hablando que llegó 10 horas después de la explosión. Prácticamente usted fue la que tomó el mando y la batuta en esa situación de emergencia, cuando creo que una de las personas que había estado ahí al principio era él. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le ha respondido la gente en este aspecto? Pues no voy a entrar en más detalles, cada quien tiene que asumir su responsabilidad y lo importante aquí es la coordinación. Para eso está el Consejo de Protección Civil, que coordina la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Y a través de este consejo pues se establecen todos los protocolos de actuación, tanto en caso de sismo o de un riesgo como el que ocurrió ahora, y al mismo tiempo pues cómo deben de estar funcionando los consejos de protección civil de cada alcaldía. Bueno, finalmente, vimos que ayer usted firmó, que se lleva a cabo la revocación de mandato. ¿Haría usted la invitación para que la gente se suma a esta iniciativa? Sí. Como servidores públicos podemos hacer el llamado, está permitido, a la participación, y ese es el llamado que hacemos. Es muy importante fortalecer la democracia participativa. Hubo ya un ejercicio que fue la consulta para los expresidentes, y ahora este ejercicio de participación, que es muy importante que sea masivo, que seamos parte de la democracia de nuestro país. Entonces, en este momento se está en el proceso de firmas y posteriormente, si se alcanza el número de firmas, pues se pasaría al proceso de participación, que sería el 10 de abril. Así que hacemos un llamado a toda la población a que sean partícipes de este ejercicio de democracia participativa. Gracias. Buenos días. Continuamos con Raúl Adorno, de Ruido en la Red. Si quieres comentar, Carlos, cuántas personas están en albergue igual para… Buenos días a todas y todos. Con su permiso, jefe de gobierno. El edificio que se colapsó a raíz de la explosión son 22 familias, de las cuales recibieron el apoyo ese mismo día en la tarde-noche. Hay otras 5 familias más, que es el edificio contiguo al dañado, donde se hicieron unas perforaciones para hacer las maniobras para poder recuperar algunos de los enseres de las personas de estas 22. A ellos también se les dio el apoyo de vivienda en renta porque su edificio no está habitado y también están siendo atendidos en el albergue de Pilares de la misma colonia. Entonces, esta parte de la población pues son 27 personas que se les está dando el apoyo de renta. Como dijo la jefa de gobierno, el día de hoy a las 11 de la mañana tienen una reunión con el INVI, donde irán acompañados de participación ciudadana para dar el seguimiento del proceso de reconstrucción de su vivienda. El primer día, a raíz de, como son vecinos del lamentable fallecimiento de la joven, muchos estuvieron acompañando el cuerpo durante la noche, únicamente se albergaron 15 personas, y el día de ayer, a raíz de, después del regreso del funeral, se quedaron pernoctando 10 personas. Eso quiere decir que muchas personas se han ido con sus familiares o han conseguido ya un espacio donde poder rentar. De todos modos, el albergue sigue disponible para las demás, para los que quieran continuar en ese mismo espacio, con todo el servicio de protección y alimentación. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todos. Pues preguntarles en un principio de cuánto sería el apoyo que se va a dar a estas 50.000 personas o 50.000 familias. Como sabemos, el programa está sujeto a presupuesto, pero el monto de cada uno de los apoyos que se otorga es de forma bimestral y son 1.600 pesos por bimestre los que se van a estar entregando por ahora.
Yo quisiera preguntarle, se habla, bueno, de que se va a apoyar a zonas altamente marginadas. Sin embargo, bueno, a partir de la pandemia, mucha gente de la clase media precisamente pasó a ser parte, pues, también de la línea de la pobreza. Se está haciendo, digo, se va a contemplar también a estas personas que, pues, cayeron precisamente en esta línea de la pobreza. Por ahora vamos a atacar las zonas de más alta marginación, porque como bien dicen, primero los pobres. Entonces, primero vamos a esas zonas y posteriormente, conforme vaya pasando el ciclo habitual de este programa, pues van a ir ingresando más personas. Entonces, ahí es donde podrían contemplarse. Ok. Por... En el caso del DIF, nosotros tenemos, como saben, la beca Leona Vicario. Esta beca se otorga de 0 a 18 años y en estos momentos tenemos a 34.300 niños dados de alta, de los cuales tenemos a 5.400 que lamentablemente perdieron a su mamá, papá o tutor por consecuencia de COVID. Esto adicional a lo que se está comentando del programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Doctora, si me pudiera hacer favor preguntarle, bueno, si finalmente se aprobó ya el presupuesto federal, ¿cómo vio usted esta discusión? Pues esa crítica que se hace que precisamente pues Morena y sus aliados no movieron ni una coma de la propuesta que había mandado el presidente. ¿Esto es bueno para el país? ¿Cómo lo ve usted, por favor? Pues yo lo veo muy bien. La Ciudad de México recibe cerca de 26.000 millones de pesos, no nosotros como gobierno, sino el apoyo directo a la población por adultos mayores y otros programas del bienestar. Y este monto, dado que se va a incrementar el próximo año, el monto que reciben las familias va a llegar hasta 37.000 millones de pesos, que reciben directamente tanto los adultos mayores de forma universal, como lo que significa el apoyo de jóvenes construyendo el futuro, jóvenes que estudian en universidades, o este apoyo para madres trabajadoras, o las becas Benito Juárez para preparatoria. Es decir, todo esto representa 37.000 millones de pesos. Nunca antes la Ciudad de México, además de las participaciones federales, había recibido tanto apoyo del Gobierno de México. Y es lo mismo para el resto de las entidades de la República. Son recursos que llegan directamente a la población. Entonces, nos parece muy bien la aprobación del presupuesto que hizo el Congreso de la Unión y, en particular, pues, felicitaciones a los diputados de la 4T. Doctora, pero fueron 4 días de discusión y de, pues, demandas que ponía la oposición. Ninguna fue escuchada, ninguna fue… vamos, no hubo ni una modificación que ellos proponían. Pues sí, es… lo que eligió la gente en junio y lo que representa este proyecto. Entonces, todos los estados de la República, no importa quién gobierne, debemos estar muy agradecidos por este apoyo que está dando el Gobierno de México a las familias más necesitadas y a ampliar los derechos y a consolidar los derechos ya establecidos en la Constitución. Un diputado del PAN dijo que la reforma energética estaba muerta. ¿Usted cómo ve? ¿Cree que ¿estaba haya qué? Muerte. ¿Usted cree que se puede hacer las reformas constitucionales que quiere el presidente en materia energética? Pues sería muy bueno para el país. Esperemos que así sea. Último, doctora, veía una entrevista que le hicieron en Milenio, donde usted comentaba que, pues, que se ha visto a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard, ha intercambiado algunos comentarios con ellos. ¿Qué es lo que han platicado, si es que han platicado? Son compañeros del proyecto y con todos tenemos relación en el Senado de la República, como secretario de Relaciones Exteriores, y como lo comenté, para nosotros la continuidad de la Cuarta Transformación es lo fundamental. ¿Sería bueno establecer un pacto, digámoslo así, entre precisamente estos aspirantes de no agresión, de no fuego amigo, y que no lo más importante es el proyecto? Nos llevamos muy bien, no necesitamos establecer pactos, todos estamos de acuerdo en el apoyo a la Cuarta Transformación y en eso estamos todos y todas. Le agradezco, doctor. Además de, obviamente, las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en el área correspondiente. Gracias, doctor. Continuamos con la última pregunta de Salvador Corona del Universal.
Buenos días a todos. Doctora, en ese tema de presupuesto, el sábado… No, a ver, es que me está corrigiendo aquí, que dije que es muy bueno para el país que se apruebe la reforma eléctrica, no que haya muerto la reforma, obviamente. Doctora, preguntarle, el sábado pasado en este tema del presupuesto se reunió con Secretaría de Gobernación, algunos gobernadores, ¿qué acordaron, qué tema fue principalmente, se perfilaron para apoyar a los diputados, cómo fue el tema, le fue bien a la Ciudad de México en la aprobación? Sí, como repito nuevamente, el presupuesto de egresos de la Federación, una de las áreas más importantes que se fortalece es salud, que para creo que todos y todas es evidente que requiere este fortalecimiento, además de la aprobación de lo que significan los apoyos constitucionales o los derechos constitucionales que se convierten en apoyos directos a la población. Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo y nos congratulamos de que se haya aprobado el presupuesto de egresos de la Federación. Y en cuestión del presupuesto local, ¿cuándo se va a entregar al Congreso? ¿Qué temas vienen principalmente? Ya lo vamos a informar, tengo una reunión el día de mañana ya para poder terminar, para poder revisar bien tanto la miscelánea fiscal, el código financiero, como el presupuesto de egresos. Ya todas las alcaldías, todas las áreas tienen su techo presupuestal desde hace ya semanas para que puedan elaborar su programa operativo anual 2022. Y preguntarle en ese sentido, ¿vienen programas emergentes a raíz de la pandemia? En el 2020-2021 se crearon diversos programas emergentes, apoyos económicos. ¿Viene en esta ocasión? Vemos una disminución en la pandemia, pero en esta ocasión, ¿qué vislumbra para la ciudad para el 2022? No, es la garantía de los derechos que ya están establecidos, de los programas sociales y de la inversión pública en lo que nos hemos comprometido. Y ya les vamos a informar con todo detalle cuáles son las prioridades del próximo año. Y para la directora del DIF, preguntarle, tras la explosión hay niños que necesitan apoyos, ¿tiene algún recuento de familias que tengan menores que necesiten apoyo psicológico o no sé, preguntarle? Sí, se tiene un censo de todas las familias afectadas, se tiene el recuento de cuántos niños hay, de qué edades. Y como ya se señaló, los apoyos están siendo otorgados para los conceptos de renta. Nosotros estamos esperando un poquito identificar el día de mañana en donde se están quedando y garantizar el tema de la educación, sobre todo para los niños que viven en la zona y que seguramente pues tienen que continuar, además de toda su esfera de derechos que vamos a estar velando. Pero el día sábado, como ustedes saben, pues estuvimos atendiendo y ya tenemos todos los detalles de cuáles son las familias que tenemos que intervenir para garantizar los derechos de las niñas y de los niños. ¿Cuántos son los niños? ¿Tendrá el dato? Si no me falla la memoria, de las 22 familias más las 5 aledañas, estamos hablando de que en 8 tenemos niñas y niños. ¿El número no lo tiene? No te lo traigo okay. En estos momentos pormenorizado, pero ya tenemos identificado el número de familias. Y finalmente al secretario Ulloa preguntarle, fíjense que le comentaba a la jefa de gobierno que en la colonia Pensil, la semana pasada, justo el día miércoles, estuvimos trabajando en Barrio Adentro, caminamos justamente todo el polígono, contempla toda la zona que ustedes conocen y otras calles aledañas, y justamente nos percatamos de varios temas importantes. Ustedes saben que estos polígonos se determinan con determinadas características. Por ejemplo, la densidad poblacional de niñas, niños, adolescentes y otros factores más. Entonces, tenía el diagnóstico muy puntual de lo que es esta, de lo que tiene esta zona, de dónde tenemos a los jóvenes, de dónde tenemos a los niños. Levantamos el censo que nosotros realizamos desde Barrio Adentro y bueno, pues sí me percaté de lo relevante que significa estar trabajando todas las semanas bajo la estrategia que creó la jefa de gobierno para atender estas poblaciones. Entonces, sí les podría decir que justamente para todos los que integramos esta estrategia, pues no solamente nos percatamos de la relevancia, sino fundamentalmente de
no tenemos que soltar estas zonas que estamos trabajando e implementar todas las fases, entre ellas la tercera, que es la oportunidad de que ellos tengan cultura, deporte y sano esparcimiento en esos lugares. Okay. Y preguntarle al secretario Ulloa, pues ya comienza la temporada invernal en la Ciudad de México, ¿cuál es la campaña contra el frío y sobre todo qué zonas vulnerables pues van a atender en esta ocasión? Gracias. Sí, precisamente iniciamos el día 1 de noviembre, esta campaña ya arrancó y termina el 28 de febrero, son prácticamente por los 4 meses que es la temporada más fría de la Ciudad de México y tenemos 2 atenciones importantes. Primero es la de atención para personas que viven en alta vulnerabilidad en vía pública. Tenemos ya 38 rutas permanentes 24 horas y reportamos más en la noche para poder atender a las personas que se encuentran en vía pública y poderles darle atención de permanente para invitarlos y permanecer en un albergue, en un lugar seguro. ¿Había en otras ocasiones repartir cobijas, sí, incluso que acudieran a los albergues y también si tiene algún número de las personas en vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad? Sí, aquí lo más importante sí está, contamos con suficiente protección de cobijas, pero lo que queremos es que no les demos las cobijas para que duerman en vía pública, sino atenderlos en los albergues, tenemos la capacidad para poderlos atender para que estén en un lugar seguro para que también tengan atención médica. ¿Algún número de las personas que están en este estado de vulnerabilidad contra el frío? Hay un censo que lo realiza el INE, el INEGI, nosotros lo que hacemos es un conteo, el censo oficial que tenía el INEGI en el 2018 era de 4.380 en el 18, en el 20, que es el siguiente censo oficial que ellos hacen, es de 1.322 y nosotros lo que hacemos es un conteo que lo hicimos exactamente hace un mes y tenemos 932 personas en vía pública que estamos en permanente comunicación y contacto con ellos y son a los que vamos a atender, esperemos que este número no crezca, la idea es que se vayan al albergue. Gracias. Gracias. Concluimos con la conferencia de prensa, muchas gracias a todos.